¿Qué onda, Palomilla? Buenas noches. Pues nos encontramos aquí en el segundo programa de La Carreta, la cuarta temporada ya, Marquito. Puta madre. Y fíjate que me ando tomando un buen traguito yo, papá, aquí en Buckets, que es nuestra nueva casa para que se jalen, que vengan, Larito. Aquí a Buckets. Les quiero ir 16 de septiembre. 16 de septiembre, amiguitos. Buenas ¿Sí noches. ¿Sabes cuál es la 16 de septiembre? Casi no sé. ¿Tú me puedes decir? ¿Tú me puedes decir? Es que conoce más allá para la Cerdán. Pero creo que el Chelo la ubica más en el sabadito en la noche, como eso de las 3, 4 de la mañana, ya cuando hizo efecto el alcohol. Dice que no lo ubica porque no se acuerda, siempre anda bien pedo. Pues. No lo ubica si iba o ya lo traía. No me acuerdo, no pasó. Sí, en carreta, dice que en carretilla, dice que lo llevaba por ahí por la 16. No te llevo, le dijeron al compa. Ya te traigo. Sí, esa es clara. Chicos, pero ¿cómo están? ¿Cómo están ahí en casita? Bienvenidos una vez más al segundo programa de La Carreta TV Show. Sí, mire, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a tener un invitado de lujo, el director general del Instituto Subcaliforniano de Cultura de Baja California. ¿El nuevo director? El nuevo director. Sí. Director general. Y general. Sí, sí, no sí. No vino cualquier güey, pues. Va a estar aquí. Perrón. Va a estar aquí echando la platicada con nosotros. Vamos a tocar un temita, pues, que todo mundo, pues, nos ha tocado como diferente, ¿no? Ya hemos hablado de la pandemia, de esta pinche pandemia que nos tiene hasta el quequito. Que, por cierto, estamos en verde ya, ¿no? Ya, ya. Pero esto para las llamadas. Déjenme decirles, antes de continuar con lo de la pandemia y todo esto, que qué pinche envidia le tengo a toda esa raza que se me fue al carnaval a Mazatlán. Ojalá la cruda les dure hasta el 2025. ¿Ah, tú no fuiste? ¿Tú no fuiste? En mi imaginación, en los sueños guajiros, hermano. ¿Tú? Claro, Obi. Nada más que no subí nada a redes, pero allá anduvimos. Qué pinche envidia te tengo y ojalá que sigas crudo. Güey, ¿qué pedo con el gobernador de cuando viste cuando le preguntaron? Oh, es que se va a hacer el carnaval, no sé qué. Y como ya había decidido que sí, pues dice el vato, no, pues vamos a hacer una votación de popular, dónde? Dice el vato. ¿De aquí o de allá? No, de Sinaloa, ajá. Y dice, vamos a hacer una votación popular para que decida la gente si se hace o no se hace el carnaval. O sea, el vato se no, la pues fue unánime, ¿no? Sí, bueno, unánime el pedo. Claro. Pero el tema de que aquí no haya habido carnaval no es por la pandemia, señoras y señores. ¿Qué es? ¿Por qué? Es segundo o tercer año. Segundo o tercer año consecutivo. No, ah, es el tercero, ¿no? Es el tercero que no. ¿Ah, no había lana? Lo vendieron como del tema de COVID y pues de ahí se agarraron, nos abrieron burro y todos quisieron viajes, señores, pero aquí en exclusiva. Lo bueno que el proyecto tiene ahí buena información. En exclusiva, no hicieron carnaval, señores y señores, porque no había dinero. No hay más. Oye, estás tirando más veneno que con la paloma, ¿pa? Sí, sí, sí. Oye, la paloma no me dejaste, cabrón, si no, pobrecita. Oye, pues ese básicamente va a ser el tema, te digo, todo mundo nos va a tocar diferente, tenemos diferente opinión. Las cosas que hemos dejado de hacer por esta pandemia que ya tenemos desde 2020. Pues yo la verdad dejaría, señores, voy a dejar el micrófono, me voy porque no he dejado de hacer absolutamente nada. He girado como no, claro, no, pero como sociedad, pero hay cosas, por ejemplo, digo, a lo mejor eres mamoncito y eso, yo no voy al carnaval, pero no has dejado ir no al carnaval. Al carnaval por su buena garrita en alga. Has dejado ir al carnaval por temas de pandemia. ¿Pero que pues la pasa aquí en el malecón todos los fines de semana? Pues. Sí, sí te han visto girar. Te han visto girar ahí en el malecón. Ay, yo nomás. La puta nomás. Aquí pero bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, a los que nos gusta hacer deporte, aunque no lo crean mucha raza, sí. Las ligas de fútbol, de tocho, de softball, todas esas ligas se han pausado. Creo, ¿te gusta hacer deporte? Claro, siempre. No, no se nota. Las pedas, las pedas de los sábados en la liga burocrática. Se me nota poquito más. No, mejor yo no digo nada, entonces. Yo no digo nada. Bro. ¿Qué cosita estás dejando? Digo, el beber también es un deporte, ¿no? Y sí, soy bueno. ¿Qué cositas has dejado de hacer así en pandemia? Yo creo que la más importante o la que más fue marcada fue el deporte, güey. O sea, dejas de... Pues cerraron las canchas, cerraron todo. Ese pendejo, como no hace deporte el verga, güey. Pues, es que estamos hablando ahorita de eso. Y que diga de que, no, pues el deporte. Sí, está como gracioso, ¿no? Está como gracioso. Sí, pues nada. Voy a volver a darte mi voto de confianza, pero digamos. Tú dámelo. Tú dámelo. No, ni le digas porque no va a dudar ni poquito, En darte el voto de confianza. Te digo. Claro. No, ya sé. A los borrachos le ha pegado mucho eso de tener que comprar a los... A altas horas de la noche. En el aguaje, güey. No mames. No, cero aguaje. Es a altas horas. No hay aguaje. No, lo que pasa es que uno se tiene que preparar y comprar pues antes de las 10 de la noche. Como ¿no? cuando llega el huracán, tienes que comprar los víveres. Claro, antes, ¿no? Pues vas y compras tus víveres. Se prepara uno por al que le gusta la bebedilla, ¿no?
Hay otros que tenemos cava en la casa y ya pues ahí tenemos nuestras botellitas selectas. Tenemos una dotación de Tonayan. Que lo que tengamos que tomar, papá. Le atoramos. Lo que haya, no. Oye, ahora... pero también, o sea, que en, ahora en pandemia se hizo muy común de todos los fines, eran las pedas caseras, algo que mucha gente no estaba acostumbrado, y me incluyo, que no me gustaba tanto el hecho de ir a encerrarme a una casa, estar pisteando y ver la misma pinche cara de mis mismos pinches amigos. Saluditos a todos, los amo. Tengo un amigo que también, bueno, amigo de nosotros, que también se agüitó de que... Que se acostumbró a tomar en casa, porque era de que ese güey, si no salía al antro, no salía al barecito, pues no se sentía que salía, pues. Sí, yo, claro, yo lo personal marcas, te digo, no me sabían. Y a partir de la pandemia, pues como no me quedaba otra, otra climatas, otra clichingas, pues la verdad le agarré mucho, mucho saborcito. Entonces ya ahorita ya no tengo ningún problema si me invitan a una casa o me invitan a cualquier lado. ¿Y con el horario de pandemia, cómo lo ves ahí? Tampoco, fíjate que tampoco, yo en lo personal tampoco le padecí. Porque pero ahorita no lo sientes. No, con la venta y con la cerrada. No, pues que te cierran ahora. Ahora te cierran a la 1 de la mañana. Bueno, aquí en La Paz, no sé allá donde se están viendo. En Todos Santos, ¿sí? Por cierto, no le mandamos saludos a la gente que nos ve desde Chicago, Illinois. Entonces, sí, un saludito. Roma y toda la gente allá en Europa también. Todos Santos. Porque antes aquí cerraron a las 2 o a las 4. ¿Cuatro, papá? ¿No? A las 3 horas están robando. Pero también te voy a decir algo. Cuando se cerraban a las 4 de la mañana, la raza estaba acostumbrada a salir a la 1. ¿No? Sí. A las 12, 1, los antros apenas estaban poniendo bellos. Y ahorita como que ya está cambiando ese trip y ya la gente empieza a salir a las 7, 8 de la noche. La madre. No, ya están educando a la gente que salga temprano. Aparte también, güey, nada bueno pasa después de las 2, 3 de la mañana, güey. Guiño, guiño. Entonces está bien que la raza salga temprano y nos vayamos a dormir temprano, güey. Pero qué chinga haber sido para el empresario que tiene antros y esa madre, ¿no? O sea, le están robando 3 horas desde, yo creo, cuando la palomera anda peda más consume, ¿no? Pues, pero también implementaron el tema de, bueno, tienes que comer, porque ya te vendían a huevo comer algo, claro, y para poder pisar en el lugar. En ciertos semáforos. Claro, porque era restaurante bar, pues. Uh-huh. Pero también, o sea, si ya estás viendo que te van a cerrar temprano, estás limitando la hora de venta o la entrada de consumo, oye, pero tampoco hicieron absolutamente nada para fomentar el que la raza en esas 2-3 horas que va a estar sentado en tu local estén consumiendo un putero. Sí. Porque siguen teniendo los mismos pinches precios, las mismas pinches promociones, lo mismo pinche top. Hay uno que otro lugar bien caro. No, y pues al final del día ya vas agarrando tus lugares favoritos en pandemia y no en pandemia. Oye, Perico, y ahora con el esta pandemia y que el cubrebocas y el cubrebocas, ¿no extrañas el beso de 3, güey? No, fíjate que me tocó. O beso de 5, pues. Digo, literal, no. Me tocó ahora que fuimos a. Que andamos en Guanajuato. Que literal en el antro decía. Prohibido los besos de 3. No, sí, pues yo, porque es que. ¿Qué hacemos aquí? Vamos, no tiene caso. ¿Un besito de 3? No, güey, gracias, no. Bueno, no sé si gracias a Dios o. Pero por gracias a Dios, por lo demás o por ti. ¿Por qué gracias a Dios? No sé, güey, no, nunca lo he hecho, a lo mejor por mí, no sé. Este es tu día de suerte. Pásale pinche. No, Carlitos, no, somos primos, güey, entonces esa madre no está bien. No lo ve bien, Diosito. No, no lo ve bien. Carlitos ya tuvo su beso de 3, ¿no? ¿Ya tuviste? Sí. Vaya. No, Carlitos, fíjate que ahí donde lo ves con el pelo así todo jodido y así. Y esa. No, es galaxia, ¿eh? Es galancillo. Sí, no, trae su. Es que es TikToker, güey. Trae su arema ahí. Aparte tiene su. Cómeme. Tiene guato el muchacho, pues. Sí, y aparte los TikTokers están de moda. Sí, no, están de moda. Aguas. Aguas, sí, Supiri. Sí. Beso de 3. Te estoy hablando en horario no reglamentario. Porque yo sé que en horario reglamentario eres bien pinche mamona. Pero ya después de horario reglamentario, niño, te sale el yo interior y te sale. Beso de 3? O sea, no, nunca nos ha tocado, por eso me estoy preguntando. Me ha tocado ver otras cosas. Sí, pero beso de 3 no. Beso de 3 no. Pues de todo menos de 3. No, en horario no reglamentario, claro, pues si se presta, pues adelante un besito de 3, ahí no tiene nada, ¿no? Es como normal, güey. Siempre cuando no andes. Pues yo veo que la chaviza lo hace normal y pues, Simón, me dice, pues adelante. Puta, y te sientes de 15 años no, menos. No, la verdad me gusta mi edad, tengo 34 años bien vividos y no va a caer. Me veo más joven, sí me veo más joven. deja tú que te guste la edad, la seguridad. Oye, Perico, ¿tú cuántos años tienes, güey? Yo tengo bien poquitos, estoy en los 20 siempre todavía. Nah, y aunque les yo duela. Sí sé su edad, yo sí sé su edad. ¿Cuál es su edad? Tiene 2 años quitándose años. Y si te descuidas, voy por el tercero. Va por el tercero.
Pero sigamos, cambiamos de tema, señores, porque ni a mí, ni a ti, ni a ti, ni a nadie allá en su casita les interesa mi edad. Los años de la pandemia no cuentan, ¿no? Los años de la pandemia no cuentan. Ah, haberme dicho antes, haberme dicho antes. Sí, tú, verga. Tú le dices que tiene 30. No, no, ni de pedo, güey. Vamos a calcular la edad por lo marchita que tenga en la cara. 40 no tengo. Ya estás en los 65 y más. Ya te andas jubilando. Ya andas alcanzando la pensión. Al Piri en domingo a las 9 de la mañana después de una peda. Si piensas que ya 65 años. No, la parece que le camina un pinche gallina. No, la verdad es que no, yo fuera de lo que puedas pensar tú, me puedo pegar una desvelada, pero en las mañanas me despierto temprano siempre. Te tengo como el mal del maitro, Pues claro. El mal, la cara, el cuerpo. ¿No? También, güey. O sea, por más que me desvele, me levanto temprano, güey, entonces. Sí. A veces medio hinchado, sí, claro. El, eso ya pasa el alcohol después y el desvelo de los, te de los 32 años ya me empiezas a levantarte temprano. Digo, todos los días. Es temprano, ¿no? Temprano es 9 de la mañana, 10 sí, de la mañana. Va llegando, güey. No, o sea, es cabrón. Ay. Está tapando la penúltima botella esa hora. No. No le quieras fingir, la gente ahí en casa merece la verdad. La gente me conoce, la gente sabe que soy un chavo responsable. Por ejemplo, me gusta la bebidita. En pandemia, pero... ¿cuántos días a la semana tomabas, güey? ¿En pandemia? Ajá. Pues ni uno, güey, pues si tenía que trabajar, cabrón. Pero yo creo que la raza se volvió más borracha. Sí, güey. Claro, güey. Pues es que no había más que hacer, güey. Ajá. Cuando, o sea, fue realmente el estar enclaustrado, pues. Sí, el año que... enclaustrado. Es como el ejemplo este, en mi natal Constitución, Ciudad Constitución, que le damos un saludo a los Vallejos. La gente no tiene nada que hacer, güey. Chambea y después ya no hay nada que hacer, güey. Es que no hay nada. Te pones a pistear, cabrón. La pila, o sea, la cerraron, güey. Ahí ha puesto, hay carreras. El atractivo turístico. Hay carreras de chamizos y ahorita pues está baja la temporada, entonces no pueden acumular mucha gente. Pero, un saludo a todos mis amigos del Valle de allá, Ciudad Constitución. A Ledwin, que también es del Valle. También. Allá a mi compadre Dionisio, sobre todo. ¿A quién? Un besazo. ¿Por qué lo hace bebé? Porque es mi compadre. Es mi compadre Dionisio. ¿De qué? ¿Compadre de qué? Pues es mi compadre. ¿Te va a brother? ¿Chiquito? Ya tuve el gusto. Ya lo les voy a decir el apellido de mi compadre Dionisio. Antes de que entre nuestro invitado, vamos a platicar un ratito con... Bueno, el buen Edgar Pérez, que es el floor manager. Mejor conocido como el Montana. El Montana. La palomilla le decimos Montana. Pues vamos a platicar. La chaviza. Para que nos platique Lalo también el tema de Buckets y también de cómo le pegó en pandemia y cómo... Pues ellos iniciaron prácticamente en pandemia, es ¿no? Es un bar de pandemia, ¿no? Sí. Y la neta está muy, muy chingón. Es un bar de mala muerte. No, que va a ser mala muerte, papá. Es un bar de pandemia. Sí, de hecho, nuestra casa anfitriona abrieron, en pandemia como un par de bares más o restaurantes. Me imagino, digo, él no los va a platicar, pero ha de ser complicado. Si de por sí tener un negocio es complicado, entonces ahora en situaciones ajenas a uno que la pero, o marca. Sea, aquí vienen las dos caras de la moneda. Porque puede que sea muy complicado, como puede que le haya caído súper bien. O sea, abren ya finalizando pandemia y entonces la raza andaba ansiosa. Andaba ansiosa, ¿sabes? La lucecita ya al final del túnel y pues corres a... Andaban sedientos, ¿no? de bares, de vagancia, ¿no? Sedientos de todo. Entonces, a lo mejor Buckets fue la lucecita que... De descontrol, de algarabía, de aquelarre. Todo mi mamá, en señora. Sí. Bueno, pues vamos a un corte comercial y está con nosotros Edgar Pérez para platicar un poquito de Buckets también. Nuestra nueva casa, la nueva temporada de La Carreta TV Show. Muchachos, ¡regresamos! Bueno, Palomilla, pues ya nos encontramos aquí nuevamente con nuestro invitado Edgar Montana. Montana. Chicos, no van a creer allá en casa que es el reencuentro de las jeans. No, no es. No lo es. Es el Montana que va a estar con nosotros platicándonos sobre... Sobre Buckets Sport Bar, para que la caigan por aquí a conocernos. Es pues un billar, sport bar, para cotorrear,
para pasártela a gusto, echar un billarcillo con los compas. Traguillo. Pisto, a toda madre. Una botanilla. La botana está muy rica, ¿eh? Simón, exactamente. Tienen un hot dog que jala macizo. Ay, bebé. Ya lo probó. Sabe de todo, de todo. Simón. Ya el Carlito ya probó el hot dog. Sí, sí, sí. Está grande. Está grosero. Está grosero. Está grosero. Y el Edwin también. Oye, Edgar, estabas comentando detrás de cámaras que tienes uno de nosotros. Es que a huevo viene por lo menos cada semana. Tazazazo, señores. Fíjate que la pandemia no nos pegó tan duro, güey. Nos pegó duro bien machín cuando dejó venir el Piri. Esa fue tu pandemia, ¿no? Neta, le. Yo que si no hubiera sido por el Piri, güey, no estaríamos aquí, por la neta. Se enfermó y ya, cabrón, vimos ahí los cambios en la feria y... ¿Cuando le dio COVID? Sí, cuando dio COVID, justamente. Cuando dio COVID. Como a mediados de diciembre. Bajó esa madre. Me mandó un mensaje el Montana y su carnal. Oye, güey, ¿estás bien, güey? Y yo, ¿por qué o qué? ¿Todo bien, güey? No, es que nos han bajado las ventas de aquí el bar, güey. ¿Qué está pasando? Oye, el vodka está durando, cabrón, me dijeron acá. No se ha acabado la botella, güey, sí. No, ¿y ahora, qué le dijiste? De que o viene el espíritu o voy a tener que despedir un empleado. Sí, de hecho. El corazón, por eso regresó. Exactamente. No, de hecho, el cocinero, saludos para el cocinero, que ya no está. se fue. Se fue porque el Piri no venía. No venía, pues. Sí, ¿cómo le pagaba el sueldo? Sí, está, cabrón. Oye, Edgar. Piri, pero perdón. ¿Pero vienes nomás a tomar o también vienes a comértela? No, yo nomás vengo a echar trago. ¿A qué? Ah, okay. ¿A comer? Perfecto. No, yo ceno en casa, papá. Ah, linda. Oye, casa, Edgar, me vengo a echar un trago. ¿Cómo inició, güey, el pedo de Vox? O sea, tú, tu carnal, ¿quién más está? ¿Cómo fue la idea? Pues somos tres personas aquí, como socios. Uh-huh. Y pues nada, aquí en el centro no había ni un lugar como que pudieras echarte un villacillo con los compas, que no fuera tal cual, 100% un bar sin nada más, ¿me entiendes? Yeah. Pues empezamos con esa idea y pues vimos local y lo echamos a andar. Nos tocó cuando la pandemia recién nos dieron chance de abrir a todos los lugares que abrieron. Y entonces como que fue una temporada en la que la raza ya quería salir, ya estaban todos desesperados por salir. Entonces pues se aprovechó un poquito eso también para empezar. Sí, para empezar. Oye, pero también hay que destacar que de los billares que existen aquí en La Paz, es el único que está bien, como la gente, y está padre. Pues porque sí, la mayoría de los billares que yo conozco de Perico, tú no has ido a ningún billar, Perico. Es el primero que conoces en... No, sí, sí me tocó cuando en la prepa y ese tipo de cosas, el de que está por allá. El del Pepe que está por allá. Perico, no chingues, está, pero está bien. Pero sí, la neta, las mesas están súper chidas, el lugar está súper chido. Te digo, buena bebida, buena comida, buen ambiente, buena música. Llegan cada niña, niños y niñas. Ah, platica, mayores de edad todos. Oye, por favor. Platícales, por ejemplo, ¿tienen un área VIP también? Sí, tenemos dos mesas en piso general y tenemos un área VIP que cuenta con sonido independiente, aire acondicionado, televisión independiente, con todos los canales abiertos de deportes, hasta carreras de caballos pasamos. Y pues nada, es una zona como para 12, 15 personas aproximadamente. Quiero saber si el Piri ya conoce el VIP ese. El VIP, fíjate que básicamente el Piri nos dio la idea. Lo estrenó. Él nos dio la idea y él vino, lo estrenó, lo caló primero. Sí, sí, lo estrenamos. Y ya se abrió. Oye, Montana, eso sí es verdad. Para decirle ya a la gente que nos está viendo en casita, ¿qué tienen que hacer para reservar el VIP en caso de que, me voy a festejar mi cumpleaños y me gustaría, 10 amigos, 15 amigos, ¿cómo le hago? Fíjate, para estar ahí jugando billar, echando el trago. Qué comiendo. Bueno que mencionas el rollo del cumpleaños, porque de hecho tenemos promociones, toda la semana tenemos promociones. Los jueves es cumpleañeros, entonces a las personas que se presenten con su credencial de cumpleaños esta semana. ¿No más la semana? Sí, en la semana le regalamos una botella con todos los servicios. ¿A poco una botella? Simón. ¿Cuándo es el cumpleaños, güey? Mucho, güey. Todavía falta. Su botellita con todo y servicio. Y para el Piri, güey, como 5 botellas. Tiene como 4 credenciales diferentes. Lo que pasa desde que abrimos. Oye, pero... Es que soy como la raza de rancho, pues, que los bautizaban. El día que nacían y el día que los registraban, pues, como a los 15 días. Entonces cumplo dos veces, güey. Pero lo han registrado en cada municipio porque ha venido como... Así es. Tiene seguido. El Pilucho, porque, por cierto, ¿dónde andará el Pilucho? Ayer lo vi, fíjate. A lo mejor está momificado, está muy viejo ese amigo. Lo vi ahí. Puta, la gente está tan preocupada en casita por saber dónde está el Pilucho. No, la verdad. Perdónenos, no sé, por si así no sabían dónde estaba y ahorita les vamos a informar. Se lo comió el Fíjate que qué curioso que ayer lo vi, güey.
y andaba un gato rondando por ahí, güey. No tienes, ¿no se lo comió? No tienes idea del miedo que tenía el pinche gato. Ese güey sufrió. Pero bueno. Pues a ver, dile a Edgar a la gente, pues que vengan y visiten. ¿Dónde estamos ubicados? Horario. Estamos ¿horario? En Esquerro, 16 de septiembre, en la pura esquina, enfrente del Gol, enfrente del banco también, del Bancomer. Y pues para reservaciones, para el VIP que preguntabas ahorita, nos pueden contactar por Facebook y por Instagram. Simón, estamos como Buckets LPZ. Y pues cualquier cosa, pues se nos pueden... Oye, Edgar, y antes de despedirnos, la meramente enchorizada. Toda la gente que nos está viendo, que venga aquí a Buckets a decir, que nos vio, qué beneficio, qué va a haber. Que vengan mencionando la carreta. Sí, que mencionando la carreta. Lo vimos en la carreta y quiero una enchorizada. Vengo de parte del Piri y ya me enchorizó. ¿Cómo era? Ándale. Ah, cabrón. Ándale. A ver. Sí. Bueno. Vas a tener como 3,700. 700. 700. Le dije estar coqueteando, por favor, con Edgar. Natural. Pues para las personas que vengan mencionando la carreta, les vamos a hacer un descuento del 15%. Ahí está. Para que jalen para acá y se echen una cotorradita. Oiga, nosotros. Pero en un consumo bueno, tampoco van a querer el 15% en una cheve. No se claven. Bueno, muchachos, pues vamos a un corte comercial. Ya está con nosotros el director, pa. Ahí está el director ya del Víctor Caballero. Víctor Hugo Caballero de Instituto Sus Californiano de la Cultura. Ahí está. Vamos, regresamos a un corte comercial, muchachos. La Carreta TV, chao. ¿Qué onda, raza? Pues ya estamos aquí nuevamente con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado, ingeniero, maestro, licenciado Víctor Hugo Caballero, director general del Instituto Californiano de Cultura. Un aplauso, muchachos. Sí, por favor, que se note ahí. ¿Está prendido? ¿Estamos bien? Péstelo ahí en la boca para que se escuche, machín. Para que se escuche. ¿Qué onda? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias, buenas noches. Tú siéntete como en casa, papá, relájate, mi rey, tómate algo, ¿qué quieres de tomar? ¿Tequilita? Estoy tomando café. Cafecito. Todo bien. Cafecito. Oye, pues bienvenido a la carreta, ¿no? Muchas gracias. Mi hermano, ¿cómo que café? Hay que trabajar mañana, güey. Es que para mí es una entrevista de trabajo, pero... No, pero con piquete. No. Qué bueno que ranchero, como los rancheros. Lo bueno que tenías el mismo. Mencionas que eres del interior de la República. Aquí se usa mucho que los rancheros, los californianos, pues se tomen su cafecito y le dejen caer un piquetito. El clásico pajarete, ¿no? El pajarete. El pajarete es leche con piquete, ¿no? Sí. Es leche con alcohol, güey. Este idioma no se los vengo manejando yo. Pégate el micrófono acá porque no te van a escuchar. Sí. Lo que pasa es que también estás poco viajado, pues, pero... ¡Qué perra! Oye, nos decías que no eras de aquí, ¿verdad, Hugo? Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Ya tengo más de 25 años viviendo en Baja California Sur. Ya probaste las ciruelitas del monte, pues por lo menos. Del mojón. Sí, ya. No, ya eres, conozco ya eres todo adoptado entonces del estado, ¿no? Sí, completamente. Pues la verdad es que yo tengo toda mi vida aquí en La Paz y no he terminado de conocer el estado. ¿De dónde eres tú? De aquí en La Paz. ¿Y tú? También. Conozco todo el puto estado. Pensé que eres de Italia, con ese perfil. Pues mucha gente piensa eso, pero ahorita los voy sacando de su duda. No, señores, soy de La Paz. Yo sé. Oye, que este bueno, rostro europeo... Se viene una nueva administración para... Un nuevo trabajo para el Instituto de Cultura en Baja California Sur. Platícanos un poquito de cuál va a ser el plan, el trabajo que traes ahorita. Bueno, pues nosotros ya tenemos varios meses desde septiembre ya formalmente trabajando y tenemos muchos meses antes generando un proyecto y una propuesta de trabajo. Y bueno, pues uno de los objetivos y de las carencias que de alguna manera la institución de cultura había tenido siempre era la concentración de los recursos, sobre todo en la capital, ¿no? O estar sesgado a que si el director le gusta la bohemia, entonces todos los eventos de cultura son bohemios. Si el director le gusta el folclore,
todos son danzas folclóricas y este y todo lo demás queda fuera. Si le gusta, ¿no?, el rock. Si le gusta el rock, pues por ahí, ¿no? Entonces, en ese... Entiende, mi amor. En ese sentido, pues de alguna manera todas las manifestaciones culturales y artísticas son importantes, ¿no? Claro. Y hay públicos para todos y como gobierno pues se tiene que atender a todos los sectores. Oye, Víctor Hugo, pero perdón que te quite la palabra. Adelante. Pero a ver, platícale ahí a la gente, ¿qué de nuevo trae esta administración? ¿Qué de nuevo trae la Casa de la Cultura? Porque si bien yo, tú y mucha gente que nos va a estar viendo, está acostumbrado al mismo pinche patronaje de todas las administraciones. No sé si es un programa federal, no sé si es estatal, no sé si lo rige el gobernador, no sé. Pero, ¿qué de nuevo? O sea, que no sea lo mismo de lo de los libros, lo de esto, lo del otro, que es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, nada más cambia el formato de la convocatoria. Es lo único que cambia, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué de nuevo? O sea, vas a seguir siendo un director que ya se ha visto en otras administraciones, que ya ha estado, o simplemente llegas a decir de que, ¿sabes qué? Que al final del día, pues yo sé que tienes una cabeza arriba, pero, o sea, ¿qué? ¿Qué hay de nuevo en la Casa de la Cultura? ¿Qué puede ver la gente? Bueno, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura tiene tres objetivos por ley y que no pueden ser ocurrencias de una administración. O sea, tiene tres objetivos fundamentales. Uno, que es promover las actividades artísticas y culturales, y las actividades artísticas y culturales, como la música, tiene miles de años conformándose y diversificándose. Entonces, promover la música no puede ser algo innovador en un sentido estricto, pero sí te puedo decir que hay un proceso de descentralización. Ahorita nosotros tenemos 10 proyectos activos en cada uno de los municipios con recursos que han sido distribuidos equitativamente. Ahora, a mí me gusta mucho que en algunos sentidos nos dejen la... nos den una concesión, porque ni siquiera es una confianza, de darle una concesión a las autoridades o a los funcionarios para determinar qué es lo que culturalmente necesita una comunidad. Y en realidad eso termina siendo, por ser muy impositivo o por seguir siendo cosas que no trascienden en la comunidad. Okay. Entonces, perdona, parte de lo que podríamos decir que hay un nuevo planteamiento es que hay un diálogo con las comunidades. Y hay un acercamiento para determinar juntos qué es lo que ellos entienden por cultura, qué son los recursos que tenemos y qué es lo que se puede ir articulando en cada una de esas comunidades. Ok, pero es que se supone que, o sea, ya cuando tú llegas a hacer eso, ese trabajo ya está hecho de 10 administraciones atrás. Entonces, yo lo que voy es, pues, por ejemplo, no, si ya está como estructurado lo que se tiene que hacer en cuestión de música, en cuestión de eso, que dejemos como a un lado lo cuadrado que se ha venido manejando, porque al final del día la nueva generación, cada administración que entre, llámese cultura, deportes, juventud y sí, todos, ha ido perdiendo el interés y cada vez es menos la gente. Son el mismo grupito de chavos que van a hacer para radio, para todo ese tipo de cosas. O sea, son los mismos de los mismos de en los eso, mismos. En ya. Eso en eso tienes un tanto de razón y lo vimos ahora precisamente. Hicimos este planteamiento de las convocatorias, los proyectos culturales que obviamente se generan habitualmente. Sin embargo, había un candado en que no puedes estar en dos proyectos al mismo tiempo. Entonces, a la hora que salió la primera grupo de artistas, sobre todo en los otros municipios donde a lo mejor hay menos propuesta, viene la siguiente convocatoria y entonces empiezan a preguntar, oye, pero es que ya estoy en esta, no, tienen que ser otros. Y ahorita está por cerrar otra convocatoria que son otros 10 proyectos que se van a producir por cada uno de los municipios. Y entonces estamos asegurándonos que no sean los mismos 10 de siempre o el mismo grupito de siempre. Pues, Víctor, y no hace falta como que más difusión, porque uno como público, yo me acuerdo que había musicales bien fregones en la casa, en la escuela de música, y yo ni enterado, o sea, nadie se enterado más que un grupo selecto, no sé si sean los papás, los familiares o los papás músicos que se enteraban, sí, de ese tipo de eventos. ¿Y qué es lo que le falta al instituto para que la población realmente disfrute esos eventos, no? Porque el chiste es no que se que agarren cultura a los que ya la tienen de toda la vida, sino los que no tenemos o los que no llegamos a ese punto, lo podamos disfrutar igual que la agarra gente. Un nuevo mercado, ¿no? ¿Se puede hacer un nuevo mercado? Sí, ahí hay un tema. La cultura y por supuesto que asumimos esa responsabilidad. Yo como artista independiente por muchos años, ese es uno de los
cuestionamientos que hacíamos, de decir, oye, es que yo me entero de las convocatorias 3 días antes de que cierren. Ándale. O siempre veo que suelen ser las mismas 3-4 personas. Que, sin embargo, también hay una responsabilidad. Ya gordos caños. Pero hay una responsabilidad de la comunidad también. Artística, fundamentalmente, de estar al pendiente de la información. O sea, es decir... Pero, ¿dónde lo vas a plantear? O sea, ¿dónde lo vas a plasmar? Porque también veía las páginas o los Facebook de las entidades, de los institutos de cultura, y pobres, a más no poder, que ni la página te descargaba, o que una... Tenían una publicación hace 3 años y nada más. Sí. O sea, no, claro. Nomás vas aquí a las instalaciones de la cultura y tienen un escritorio con 3 libros ahí porque no se los tenían. Tenemos que ir revirtiendo. Había un rezago importante y yo quiero decirlo, y ahí sí hay un hito fundamental. Nosotros tuvimos un 22% de aumento presupuestal con respecto al año anterior de recurso estatal. Y eso no hay un precedente inmediato. En el sentido de decir, la cultura siempre fue considerada un artículo de decoración. Y en ese sentido, hoy tuvimos una responsabilidad importante asumida por el gobernador, decir, tenemos que aportar en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, creo que de alguna manera hay un respaldo político, porque en muchos momentos tú como director o como encargado de algún área... Puedes tener la pastilla. Puedes tener algunas ideas, algunas propuestas, pero si no tienes un respaldo político y de la infraestructura de gobierno, que hoy sí tenemos en cultura. Oye, Víctor, ¿y qué hay así de que tú digas, te tronó la tacha? Y que digas, voy a proponer esta convocatoria porque la neta, allá en otro estado, se me hace que está bien perra. Pero, ¿qué hay? O sea, si el gober precioso dice, ¿vas para atrás o...? Por tus si machos tienes, te si vas tienes, a, la vas a sacar, pues, que digas. Si tienes el madre, poder, ahí van, si sabes que lo vamos a hacer. Ahí van 50,000 pesos para el primer lugar, 40 para el segundo y 30 para el tercero. Yo entro, claro, el instituto tiene autonomía jurídica y hoy también tiene una autonomía política y una confianza en ese sentido. Claro. Obviamente somos un proyecto y tenemos conceptos en los que estamos absolutamente de acuerdo el gobernador y yo, y en ese sentido con respecto al trabajo de cultura, y en ese sentido pues creo que yo represento de alguna manera una extensión de la visión del profe. Oye, Víctor, la confianza. En exclusiva, la carreta hace colaboración con la Casa de la Cultura para sacar la próxima convocatoria, en exclusiva. Oye, Víctor, ¿y qué le recomiendas a los jóvenes, yo creo que de la secundaria, prepa, que quieran meterse más a la actuación, a la música, a dónde acudir, cuáles son las instalaciones que pueden ir a ver ahí, o qué onda? Mira, tenemos, nosotros como Instituto Sudcaliforniano de Cultura, tenemos el Archivo Histórico, que es un lugar increíble, donde nadie está toda la información. Te sorprendería ver el libro de visitas. Bueno, que no vayas tú no quiere decir que no vaya nadie. Es que no fue a la secundaria, pues agarra el rollo. Es trunco el muchacho. A ver, todos los aquellos que nos puedan ver de la secundaria, quiero que nos digan cuántos irían al Archivo Histórico de Baja California. Yo entiendo el punto ese. Creo que a los jóvenes de la secundaria pues no les interesa, ¿no? O sea es lo que uno podría pensar, que en estos tiempos les interesa. Entonces, a lo que sí, la pregunta sí sería, ¿cuál es la estrategia que ustedes van a usar para atraer a esas generaciones que ya no están interesados en esos rubros? Ni en otros. Sí, mira, no, claro. Lo que pasa es que ahí es importante entender que no hay nunca una masa que se mueva toda en un solo lugar. Ah, no, desde luego. ¿No? O sea, tuvimos el domingo un concierto con la orquesta y estuvo técnicamente lleno el teatro. Tuvimos una serie de conciertos, ejemplo, de ópera. Ese concierto yo ni me enteré. No, yo estoy de acuerdo. En ese sentido, creo que los algoritmos de las redes sociales, okay, ustedes los conocen muy bien. Yo, por ejemplo, no había visto jamás nunca este programa. Sí, ¿no? Claro. Paso por aquí todos los días. En su cara, no, puñeteros. En su cara, puñeteros. Entonces, en mi defensa, es el segundo que hacemos aquí. No. O sea, me refiero a que, de alguna manera... El 22% los de presupuesto más. Aquí tenemos el menos 38%. Hay que portarse bien. Oye, Víctor, hace rato, previamente a que nos acompañaras, estábamos platicando de temas, de un poco de pandemias, de cosas que hemos dejado de hacer, cosas que se nos han complicado, no por gusto de nosotros, sino por algo externo a nosotros, ¿no? En el tema de de convocatorias, de conciertos, de eventos que tienen ustedes,
¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido ahora con estos temas, con estos limitantes que la pandemia ha azotado? Antes de que conteste la pregunta aquí de Firi, ¿qué día tú te sientas en la silla de director? Pues en la oficina tengo que estar invariablemente algunas horas al día. No, pero me refiero a cuándo tomas tu posesión como director del Instituto de Septiembre. El septiembre, 10 de septiembre. El 10 de septiembre, ok, ya prosigamos. Ya lo había dicho, güey. Te vendo un ring, güey. Sí, güey. Pero todo. Pero la administración entró ese día, pues. Ah, o sea, yo me refiero para estar en el contexto de cómo le afectó lo de la pandemia. Pues uh-huh. Personal, y no sé si en casa alguien más se le fue. Sí, sí. Yo en lo personal no sé si más. Te fue o no estás concentrado aquí, pues. Sí. No sé qué está pensando. Bueno, y la pregunta. A ti te tronó la tacha, entonces. Me trona cada rato. Pero desde chico, ¿eh? Me trona cada rato. No solamente le tronó la tacha, le tronaron otro. No, que te digo. Yo para estar en sintonía. Reversa, retén, huellas. Qué envidioso. El nudo de los globos. ¿Cómo los ha golpeado? ¿Cómo los ha mermado? ¿Cuáles han sido las limitantes que el instituto ha tenido? Pues mira, el sector cultural y artístico fue el primero que cerró con la pandemia. Y fue el último que se restableció, ¿no? Entonces sí es un sector, sí es un gremio, todos los gremios artísticos y culturales fueron uno de los gremios muy golpeados. Obviamente al los eventos depender de un público, de aforos, pues obviamente se complica, ¿no? En ese sentido, pero creo que de alguna manera pues una característica de los artistas es la creatividad. Y de alguna manera hubo mucha producción también, ¿no? Hubo momentos importantes para poder producir en casa y empezar a explorar otras alternativas con plataformas. Y hubo proyectos que realmente habían estado sumergidos en la nada o en la oscuridad, y el hecho de estar en pandemia y tener que acceder a plataformas, a buscar otras alternativas, también hizo visibles muchos movimientos que no estaban visibles. Y creo que la pandemia pudo ser, el confinamiento pudo ser enfrentado gracias a la producción de películas, de libros, de música, que nos permitieron no volvernos más locos. De lo que ya estamos, ¿no? De lo que ya. Imagínate, cada quien puede estar. Sí, pero también hubo mucha gente a la que le favoreció la pandemia en este tipo de situaciones. Sí, claro. Oye, Víctor, ¿y cuáles son los próximos eventos que tiene ahí el Instituto de la Cultura? Bueno, nosotros estamos ya generando una agenda. Nosotros como Instituto de Cultura, todo el tiempo hay presentaciones de libro, todo el tiempo hay inauguraciones de exposiciones. Se acaban de inaugurar algunas exposiciones en el Archivo Histórico. Las casas de cultura ya están rehabilitando las clases de los diferentes talleres. Y en Casa de Cultura, precisamente, el maestro Mauricio Guillén, que es el quien está a cargo ahora, hablaba del tema de integrar a los freestyles, de integrar a las mangas, de integrar a la comunidad del anime, ¿no? En actividades, que no quiere decir ahora convertirse en una cosa, sino es más bien ir integrando. Sí, que era lo que hablábamos al principio, pues, ¿no? Y en ese sentido. No, y hasta cierto punto, pues, inclusión para todos los rubros habidos. Pokémon lovers. Sí. Y con la misma intensidad. Otakus y todos. Con el mismo respeto y con la misma importancia que tiene el sierreño, con la misma importancia que tiene el rock, el reggae, la música clásica, ¿no? Es decir, los boleros. No hay un género musical que sea más importante o menos importante que otro. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, pregunta así general, Piri, Perico, y mismo Víctor, Lalo, ver en temas culturales, o sea, que se promueva un poquito más en el tema cultural? ¿Qué les gustaría ver a ustedes personalmente? Pues, o sea, algo que tú digas, güey, esto me gustaría a huevo que saliera otra vez o pues verlo. Pues es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el rock. La poesía también. Si tu padre era poeta y en el aire las compone. No, a mí me gusta mucho el rock viejo. Por ejemplo, siento que las generaciones de ahora no conocen artistas de la vieja guardia. Creo que hay conciertos. Una vez, hace unos par de años, trajeron a una muchacha que era corista de Roger Waters, de Pink Floyd.
Entonces, ese tipo de conciertos son conciertos que no ves normalmente aquí en una ciudad como La Paz. Ya la orquesta ya está preparando un concierto con la orquesta y la banda que presentó ese día. Ah, ok. El tributo a Pink Floyd es una de las cosas que ya se tipo, están armando. A mí me gustaría mucho cosas, por ejemplo, el cine me gusta mucho. Creo ya, que... ya tenemos la Cineteca Nacional, somos sede del Museo de Arte Baja California Sur, que tienen aquí a exactamente, a mí eso es lo que me gustaría. Entonces sí se me haría chido, por ejemplo, estar, no sé, navegando en la red y que pum, te aparezca un spot, o ir en la calle, o ir en el radio, o escuchar. O sea, todo eso que le den promoción, porque son tipo de, son eventos que, pues no sé, tiene un viernes, un sábado, dice, ah, pues ¿sabes qué? Vamos a este evento. Sí, pero también, ¿no? O sea, tampoco sos artista. O sea, si realmente te gusta... Es algo que a mí me gusta. Pero si realmente te gusta, vas a estar como al pendiente de que pasen ese tipo no, de... No, porque no es normal. Pero que claro, que puedan promover, cosas, pues, y no por eso voy por la vida. Sí, güey, a mí me puede gustar, pichi, ver el fútbol americano, güey, la NBA, la NFL, y no estoy buscando, ¿cuándo va a haber un partido de NFL aquí en La Paz, güey? O sea, no seas pendejo tampoco. Bueno, a ver, ¿a ti qué te gustaría, güey? No sé. ¿Las no dracuino, cómo? ¿Eh? ¿Las dracuino, cómo se llaman eso? Las que bailan en la cabelana ahí. Las drags. No, o sea, la neta no, tendría que pensar muy bien qué me gustaría ver en la Casa de la Cultura, pero por lo pronto que deje de ser cuadrada y arcaica como ha venido haciendo hace muchas administraciones pasadas. Y sumado a eso, o sea, ¿qué sigue en cuestión de eventos, pero ya... O sea, involucrado en la Casa de la Cultura, pues, por ejemplo, la Fundación de la Paz, ese tipo de cosas que ya son como más masivos, no son como de 20 de Lalo. Fíjate que a mí, cuando estuve estudiando allá en donde está estudiando, iba mucho al teatro a ver obras de teatro, y la neta están bien divertidas, o sea, muy entretenidas, y más cuando son cómicas y sales de la rutina de ir al cine y ese tipo de cosas, ese tipo de obras que hubiera más. Tengo entendido que sí hay, ¿no? O sea, es que... Hay poca oferta. O sea, en ese sentido, o sea, los diagnósticos son claros, pues, ¿no? O sea, no... Ahorita acabamos de arrancar el diplomado en teatro. Es un año, ¿no? Es un primer esfuerzo por empezar a trabajar los proyectos de las licenciaturas. No tenemos en Baja California Sur licenciatura de teatro, de música, ¿no? Entonces, y precisamente tiene que ver con eso. Yo lo decía con los chicos que acabamos de iniciar la primera generación. Les decía, no puede ser posible que vivamos en la capital del estado y que no haya una obra de teatro por lo menos a la semana. Sí, claro. Como algo que ahí es donde tenemos que cambiar un poco la visión de eventos culturales a hábitos culturales, ¿no? Claro. Es decir, yo voy al Teatro Juárez todos los días y hay algo. No sé qué va a haber, no tengo que enterarme ni aparecerme en redes, pero sé que todos los días hay algo en el Teatro Juárez. A eso es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Sí. A mí sí me queda clarísimo que debe haber una fusión o un engrane entre gente de redes sociales con la gente de cultura. Que programas, por ejemplo, como nosotros o otros que tengan, ¿sabes? Como que tengan esta información para poderla difundir, güey. O sea, de alguna manera, claro, que nuestro mercado y el mercado de ustedes y el mercado de otras personas, tanto en deportes, política, claro, cultura, lo que sea, que estemos enterados de todo lo que está pasando en La Paz, por lo menos en Baja California Sur, para poder también hacer pues nuestro granito de arena, ¿no? Eso sí. No, y a nosotros nos sirve bastante, ¿no? Un programa como este no es un programa donde regularmente asistimos del medio cultural, pero me parece muy interesante que de alguna manera podamos acceder a nuevos públicos, porque al final todos somos parte de un proceso cultural. Claro, ¿no? La cultura no es un proceso que se dé sesgado o al margen o de una élite o de un grupo, ¿no? Es un proceso social y comunitario, y en ese sentido entramos todos. Qué chingón, compadre. Buen temita, ¿eh? El de sí, hoy. Sí. Muy chingón ahí para la gente que está viendo, se nos fue el tiempo otra vez de volada, como siempre, pa. Pues es que aquí, te digo, entre la tertulia y la bebida, pues. Y aparte, volada, ya te tienes ahí al periquito que. Como mi buen amigo. Ya tienes aquí, y pues ya, o sea, por último, Víctor, para que invites a toda esa gente que no conoce, que no ha ido, que no es como yo que vaya a pararme al Teatro Juárez, que no, o sea, que no le explotó la tacha. Que no les ha explotado la tacha todavía, que los invites, que se acerquen, que pueden encontrar ahí, o sea, ¿qué va a haber?
Bueno, tenemos casas de cultura, tenemos museos, tenemos teatros, tenemos bibliotecas. Obviamente tenemos los espacios públicos y en ese sentido hay una gran cantidad de actividades. Hay cada una de las de los recintos tiene diferentes actividades, conciertos, presentaciones de libro, ciclos de cine, ¿no? Y en ese plano también, igual la pregunta que hacías, y la oficina del instituto está abierta siempre a propuestas. Obviamente nosotros trabajamos con calendarizaciones anuales y programaciones, ya sabes, presupuestales y todo este asunto, pero evidentemente pues es una administración de 6 años, sí. Si todo nos va bien, y es importante integrar a todas las propuestas, porque todas las expresiones culturales merecen su atención y su respeto. Así es, así, claro. Así que, ¿por qué chingón? No, pues que nos mande el calendario, qué evento va a haber. A ver dónde podemos estar. Estamos mandando la agenda. Hacer fusión ahí con ustedes para, pues, para también nosotros empaparnos, ¿no? De cultura y que la gente falta que bastante, Marquito. No más que poquito, mi compadre Perico, pero. Pues yo para estar un poquito más escultural, pero de ahí en fuera no pasa absolutamente nada. Luego que se acerquen ahí al Instituto de la Cultura. Ahí hay una persona, me supongo, quiero creer, que hay una persona encargada de informarles sobre todas. No, güey, son puros robots. Ay, puede que estén un pinche pizarrón pegado y estén colgadas. No, ahí está Terminator, güey, el otro robotcito, ahí está nomás. Ahí está Arturito y te va a entregar. Ay, bueno, va a haber alguien que les va a explicar todas las convocatorias, todos los eventos, programas, todo lo que va a tener la Casa de la Cultura en las próximas fechas. Así que ya saben, visiten la Casa de la Cultura y sobre todo, vengan a Buckets. Víctor, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Rafa, ya saben, vengan a Buckets aquí en 16 de septiembre y Esquerro, en el centro de La Paz. Mi querido Lalo, ¿nos vamos? Nos vamos aquí donde siempre fue. Vean, las tiendas de los chinos, ¿no? Aquí. Sí, de los chinos. Antes. Olía viejito cuando entraba aquí antes, ¿no? Haz de cuenta que. Y ahorita que huele. Tu abuelo. Mejor que, no, mejor que te huele. Pues así, digo. Pues así como de 3 años no hueles, cabrón. Pero no se pierda el próximo programa, chicos. Muchas gracias por todo. Nos vemos, muchachos. Compartan. Nos vemos. Nos vemos, chao.